Presenta Gianni para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Recibimos al profesor José Serra. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va, Valeria? Hoy mediodía. ¿Cómo le va? ¿Anda un bien? saludo a todo el país. Bueno, se preguntarán cuando llueve. Por lo pronto, no tenemos lluvias significativas no. a mediano o corto plazo. Pero bien, un sistema de alta presión. Estabilidad atmosférica da lugar a esta situación sobre la región. Pero vamos rápidamente a ver la situación actual del tiempo aquí en Montevideo a esta hora. Estamos con una temperatura de 12 grados. La máxima para hoy estimo entre 13 y 14 grados, no más que eso. El viento es de la componente sur a 9 kilómetros la hora, la humedad relativa 63% y la presión atmosférica 1025 hectopascales. Vamos rápidamente a ver la imagen satelital tenemos este sistema de alta presión que les decía que va a dar da lugar a cielos claros, algo nubosos, nubosidad muy variable en las próximas horas en la región sur. Pero si existe la posibilidad de precipitaciones, diríamos que serían muy escasas y aisladas. Pero vamos rápidamente al pronóstico extendido que nos depara la atmósfera para las próximas jornadas. Mañana viernes, vean las temperaturas en la región norte, en viernes, sábado y domingo, 25 a 28 grados. Me iré a vivir al norte en el próximo invierno. Si Profesor, perdón, así. discúlpeme, pero eso es, se cataloga como un veranillo más, ¿no? Esas temperaturas. No. no. Es decir, es una anomalía positiva de la temperatura Bien. en dicha región. En la región central, ya las temperaturas, Valeria y Emiliano, vean ustedes que entre 20 y 21 grados, el domingo sí. Es un pulso, un micropulso de aire cálido eh, provocado por circulación de aire. En, en el área metropolitana, las temperaturas. Ya han descendido algo: 15 grados para mañana, 19 el sábado y 22 el día domingo. No descarto aquí en el sur el día sábado que tengamos algunas precipitaciones aisladas, que no superen el milímetro, es decir, nada prácticamente. Pero. Por lo menos, y hablo de tendencias, de acuerdo a lo que indican los modelos numéricos, tendríamos recién precipitaciones a partir del día 10 o 12 de este mes, al final de la primera quincena del mes de agosto. Profesor dom... Lea, perdón, debemos, no, no, dale adelante. Así que el domingo iba a aprovechar entonces para tomar sol, comer mandarinas al sol. Me lo Disfr... recomienda. Disfrute, porque estamos en un mes que diría que ya empezó la primavera prácticamente, y de hecho las temperaturas así lo están indicando pero las anomalías climáticas no solamente es en nuestro país, sino en todo el mundo. Esta Bien. es la situación. En realidad mi consulta es puntual y, y rapidito. Ayer se dio que mucho calor, primera manga corta, y de repente después del mediodía bajó abruptamente la temperatura y como que volvimos enseguida al frío. E ¿Esos cambios dentro de un mismo día? O sea, sí, están... la alta variabilidad que está sucediendo es producto de una alteración de la circulación general de la atmósfera, algo a lo cual nos debemos de ir adaptando, Día a día, mes a mes, año a año. Bueno, Muchas gracias, excelente, profe. profe. Una buena También. jornada para gracias. todos. Presentó Gianni para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua.